Es una entidad señera y de una amplia vida institucional en la provincia de Tucumán. Estuvo de cumpleaños en la jornada de ayer, 13 de julio, 106 años de vida institucional de la Caja Popular de Ahorros. En el marco de una crisis económica mundial, producto de la Primera Guerra Mundial, el por entonces gobernador de Tucumán, Ernesto Padilla, creó un 13 de julio del año 1915 la Caja Popular de Ahorros, con el objetivo de proteger los ahorros de la población. La institución financiera comenzó funcionando primero en un solar ubicado en calle 24 de septiembre y desde allí se trasladó al sitio que hoy ocupa la Dirección General de Rentas de la provincia. En 1939 inauguró su propio edificio en su actual emplazamiento de calle San Martín 469. En la actualidad, de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, con el interventor José Díaz a la cabeza y siempre acompañada por el actual diputado Carlos Cisneros, realiza numerosas acciones sociales en Tucumán, como por ejemplo poner al servicio del plan de vacunación el hipódromo y también el Club Caja Popular, la instalación de cajeros automáticos para la inclusión financiera de localidades del interior de la provincia y una de sus últimas iniciativas, construir una plaza para los vecinos del barrio Sarmiento.